Poncho, ¿qué tal? Otra vez de nueva cuenta, bienvenida, adelante con la información. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, el día de hoy ya viernes, gracias a Dios es viernes, siempre decimos como dice la canción, nosotros más felices, también muy felices porque traemos arte e información de los espectáculos, así que Nayeli, déjame te platico a ti y a todo el público, en la jornada que el día de ayer vivió Adal Ramones, de verdad, qué cansado, pero también entendemos la situación, qué es lo que pasó para la gente que no, tal vez desconoce este tema. Bueno, el día de ayer hubo un bloqueo en la carretera México-Puebla, ¿esto por qué? Por la desaparición de un niño justamente en un poblado de aquella localidad. Este hecho ocasionó que se hiciera, pues, que las personas bloquearan la carretera. Lo que pensaban las personas que se veían afectadas es que dijeron tal vez sea una hora, media hora, 40 minutos. No, Adal Ramones fue parte de los que estuvo justamente dentro de este bloqueo en este poblado. Y bueno, Adal subía su primera historia alrededor de las 3 de la tarde y decía, oigan, tenemos una hora que está bloqueado y no nos dejan pasar, por una situación que él empezó a explicar. ¿Por qué? Porque raptaron a un niño de este poblado. La gente tapó pues la carretera para que las autoridades hicieran caso a ellos, lo cual no ha sucedido. Después, 2 horas después, vuelve a subir otra historia y era las 5 de la tarde, pasaron las 6 de la tarde, las 7, las 8, las 9, las 10 y seguían todos atrapados en este bloqueo que pues sí llevaron a cabo los pobladores. Y Adal Ramones estuvo grabando y compartiendo todo a través de las redes sociales hasta la 1:50 de la mañana en que Adal Ramones dijo finalmente, después de más de 7 horas de estar atrapados aquí, las filas eran interminables. Aquí parte de las historias que subió el conductor el día de ayer. Parados, estamos parados, totalmente parados hace como una hora, a la altura, casi por llegar a Río Frío, en la carretera, en el carril de ida hacia Puebla. Cerrado todos los accesos, entradas y salidas a todas las poblaciones aquí cercanas, así que dentro de los pueblos también hay un caos gigantesco. Bueno, están quemando llantas, hicieron una especie de barricada de llantas aquí en esta misma parte de la carretera en donde se encuentra Río Frío. Son las 2 de la mañana y ya nos estamos moviendo. Del otro lado ya está empezando a haber movimiento y nosotros también de este lado. Casi ya las 2 de la mañana. Dura la situación, sin duda, como decía ya Adal Ramones en su última publicación, son casi las 2 de la mañana, era la 1:50, lo ponía en sus historias y ya finalmente los habían dejado pasar. En todo momento Adal fue muy inteligente porque nunca se quejó de mala manera, sino decía que comprendía la otra parte. ¿Por qué? Porque los pobladores habían hecho justamente pues este bloqueo por la desaparición de este niño que aparentemente, bueno, hoy en la mañana decían que tal presa ya había sido encontrado, eso se decía en algunas notas, pero sí, de verdad, tanto Adal Ramones como todas las personas que estuvieron ayer más de 10 horas en este bloqueo, qué impresionante aguantar esta situación, pero bueno, también obviamente, como decía Adal, entendimos la otra parte y bueno, como le mencionaba, hoy por la mañana aseguraban que el pequeño había sido encontrado, una situación muy difícil de ambos lados. Bueno, vamos a cambiar de información y vamos ahora con el cantante Marc Anthony, quien antier por la noche se daba a conocer que había cancelado una presentación en Panamá a punto de subir al escenario. De hecho, se decía que el cantante iba subiendo al escenario cuando de repente sufrió un accidente. Salud allá en cabina, porque alguien trae la tos a todo lo que da. Oiga, déjeme le platico que justamente pues Marc Anthony había cancelado esta presentación a minutos de iniciarla porque dicen que sufrió un accidente en la escalera cuando iba sufriendo, que pues se golpeó la espalda, que estuvo bastante ahí como que aparatoso, lo cual tuvo que cancelarlo. Ayer por la tarde el cantante estuvo compartiendo qué fue lo que pasó, aunque no dijo mucho, pero lo dijo en la siguiente declaración. Por los que se preocuparon por mí, muchas gracias, que Dios me lo bendiga por desearme lo mejor. Voy a hacer todo lo posible para mejorarme. Pero regresaré pronto para cumplir mi palabra. Lamentablemente, como les dije, es una cosa que es muy fuerte para mí, porque yo no soy uno de cancelar. No tengo historia de eso ni reputación de eso. Esto es simplemente para todas esas personas que le interesa saber. Estoy mejorando. No puedo decir que me siento mejor, sino es lo que...
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Marc Anthony, quien dice espera recuperarse pronto y, por supuesto, llevar a cabo esta presentación que dejó pendiente por este accidente. Vamos a cerrar con información internacional. Buenas noticias para todos los fanáticos de Madonna, que obviamente somos millones alrededor del mundo, porque después de varios años de no tener una producción, lanzará una el próximo mes de junio, aunque eso sí, es una producción recopilatoria de los mejores 50 éxitos que han llegado al número uno en todo el mundo. Bueno, la cantante lo estuvo compartiendo a través de las redes sociales con este video que ahorita verá usted en pantalla, o que estamos viendo en pantalla, donde, bueno, pues como le menciono, será una producción la cual llegará el próximo mes de junio. No se sabe el mero día, pero sí el próximo mes. Llega bajo el título de Finally Enough Love, que como le menciono, serán 50 primeros lugares que ha logrado a lo largo de su carrera. Será una edición especial. Obviamente, pues bueno, serán, serán temas que nos han hecho cantar, bailar y gozar a lo largo de la carrera de la intérprete, quien, por cierto, hoy por la mañana también estaba dando de qué hablar, porque ha lanzado una petición que quiere encontrarse con el Papa, porque dice que la han excomulgado varias veces, pues, de la religión católica. Dice, yo soy una buena, pues, católica, aunque parezca lo contrario, dice Madonna, mientras que está ocupada en esta preparación para el lanzamiento del disco, también ha hecho esta petición hoy por la mañana con el Papa Francisco, que todo el mundo lo está hablando, quiere que por favor la perdonen, que porque aunque parezca mala, es una buena persona y sí, sobre todo buena católica. Así que estaremos muy al pendiente de si la recibe el Papa y también, por supuesto, esta producción el próximo mes de junio. Ahí está la información de los espectáculos en este viernes, como siempre los dejamos bien informados. Pues vamos a estar pendientes, Poncho, de toda la información muy fuerte, también la que comentabas de Marc Anthony. Me llama la atención que se ve muy delgado, o sea, veíamos primeramente el video, se ve muy delgado, también conservado, y hasta en los lentes se puede observar cómo hay una mujer que la está grabando, es su pareja, sí. ¿No? Quiero pensar que sí, porque incluso la chica está, uno que es medio viborón, en el reflejo de los lentes se ve que la muchacha está así como que muy sexy. Quién sabe qué ha pasado de ese video, pero sí estaba pues como que no en las mejores condiciones. Esperemos que haya reposado. Lo que sí es que más Marc Anthony lo decía, no se distingue por cancelar conciertos. Flaco, yo creo que siempre ha estado así, siempre. De hecho, de repente ahorita escuchaba en cabina que decían, nunca hemos entendido cuál es como que el éxito de este hombre. ¿Quién sabe cuál será? Dicen que flaco, pero corrioso. Así que bueno, pues ahí está justamente. Ha de ser muy carismático. Yo creo que va a tener buena labia. Ahí la dejamos, ¿verdad? Así que bueno. Hay que investigar eso. De esta, ahí me cuentas. De esta manera nos despedimos en este viernes. Gracias, Poncho, por esta información. Nayeli.